Frente Occidental de Corea. Corre el año 51. Detrás corre el 52. El 50 ya no corre. El célebre general Archibald Wavin se hace cargo del cuarto ejército. Ya perdió tres. Madrugada del 11 de marzo. Wavin llega a Lai Chu y trata de establecer campamento, pero no puede. Está prohibido acampar. Se interna en la selva, camuflado con ramas y hojas. Sus propios soldados tardan 3 semanas en encontrarlo. Es entonces cuando pronuncia su célebre frase: si no ganamos, estamos perdidos. Continúa su avance hasta la ciudad de Pichang, poco después de que el enemigo ha procedido a su evacuación. Es entonces cuando pronuncia su célebre frase: han evacuado en mis propias narices. El 18 de abril, la famosa estrella de Hollywood, Mary Simmons, visita el frente de batalla y canta y baila para los soldados. Wavin, agradecido, jura bombardear Hollywood. El 26 de abril, el enemigo inicia una gran contraofensiva. Por la mañana, Wavin pronuncia su célebre frase: la pluma del águila jamás será una gota de aceite. Esa misma tarde, se lo llevan al manicomio. Mientras tanto, en uno de los escenarios de la lucha, un valeroso grupo enviado por el general Wavin atraviesa la metralla enemiga para cumplir una arriesgada misión. Nos detendremos aquí. Detrás de aquella colina debe estar el enemigo. ¿El enemigo? Sí. No le tengo miedo si es uno solo. No. Acamparemos aquí hasta el amanecer y entonces habrá llegado la hora de cumplir con la misión que nos encomendó el general Wavin. Corneta, toque acampar. Acampar. Me temo que no podamos cumplir con nuestra misión de mañana. Me temo que no estemos a la altura del valor de nuestro regimiento. Me temo que así sea. Después de todo, somos solamente los músicos de la banda. Me temo, nunca sacamos. Deberíamos cantar algo para darnos valor. ¿Pero qué cantar, mi sargento? La canción del séptimo regimiento. El séptimo regimiento es de todos el mejor. El séptimo regimiento es de todos el mejor. Sus hombres son valientes y feroces en combate. Vencen en el frente o mueren con honor. Corneta, toque alerta bombas. ¿Eso qué es? Cuidado con las bombas. Iremos
todos al frente. Iremos todos al frente. Con nuestro fusil y nuestro coraje. Con nuestro fusil y nuestro coraje. Y enfrentaremos. Y enfrentaremos. Al enemigo. Al enemigo. Que se yergue feroz. Que se yergue feroz. Con sus armas relucientes. Sediento de sangre. De nuestra sangre. Y nos van a matar a todos, todos. El séptimo regimiento es de todos el mejor. El séptimo regimiento es de todos el mejor. Sargento, la verdad, la estamos pasando bomba. Qué lejos está mi casa en Cincinnati. ¿Y por qué no te mudas al centro? Cuando vuelva a casa en Cincinnati, estará Molly aguardándome. Cuando vuelva a casa en Cincinnati, estará Molly aguardándome. Espero que la guerra dure mucho. Iremos al frente. Iremos todos al frente. Los enemigos dispararán sus armas. Los enemigos dispararán sus armas. Oiremos los gritos de nuestros heridos. ¡Agonizante! Una bomba fugaz. Va a ser muy difícil cumplir con nuestra misión de mañana. Y bueno, vayamos de tarde. Iremos al frente. Las bombas caerán a nuestro alrededor. Y alguna caerá donde estemos nosotros. Ya amaneció. Andando, ha llegado la hora de cumplir con la misión que nos encomendó el general Waving. Me dijo... Vayan hasta donde está el enemigo y háganlo huir. Yo le dije, general, solo tenemos nuestra música. Me dijo, si con eso no huyen es porque son sordos. ¿Se acuerdan de la canción que nos cantaba el general? Al enemigo nunca le damos tregua. Siempre se la pedimos. El séptimo regimiento es de todos el mejor. El séptimo regimiento es de todos el mejor. Lástima que sea del enemigo. El folclorista Cantalicio Luna vio la luz en la provincia de Buenos Aires a los 18 años. La madrugada en que llegó de Santiago del Estero, donde había nacido. Claro, vio la luz, pero vio una luz que había ahí. En una... Claro, no, porque generalmente se usa la metáfora. Cantalicio supo ser arriero, pero después se olvidó. Luego salió a vender botas de potro, pero no vendió ninguna porque los potros suelen andar descalzos. En la guerra contra los indios durante la conquista del desierto, Cantalicio recorrió los fortines con su guitarra, cantando, distrayendo a la tropa. Esto le valió el agradecimiento de los indios.
Y claro, y le tocaba la guitarra, los tipos. Cantalicio es el autor de El Explicado, un gato en el que aclara, en un lenguaje accesible, el significado de algunos términos criollos. Lelutier interpretarán a continuación justamente de Cantalicio Luna, El Explicado. Se acaba. Primera. Mi caballo es el mejor, aunque a alguno esto le duela. Mi caballo es el mejor, aunque a alguno esto le duela. Galopando casi vuela, si le clavo las rueditas pequeñas, metálicas, dentadas, que se fijan a la bota del jinete y que se clavan en las carnes del caballo al galopar. Pau, 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 elegante ha de vestir el cantor de serenatas. Elegante ha de vestir el cantor de serenatas. Debe cubrirse las patas con un buen par de calzado de fibra de cáñamo con forma de sandalia, muy común entre la gente de recursos muy modestos o de baja condición. Pau, 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 ¡alpargatas! Conocemos de hace rato el gato con relaciones. Gato nuevo es este gato, gato con explicaciones. Prim. Segunda va ahora, pelazo. Segunda. El caballo en su corral, en su chiquero el chancho. El caballo en su corral, en su chiquero el chancho. En su nido el carancho y el paisano en su especie de choza alejada del poblado con paredes o sin ellas y que puede preservar de la intemperie lo que sea menester. Pau, 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 quincho. Pau, 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 cabaña, choza. Pau, 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 la, la, la. El paisano ha de vivir en su loft lo que acabo de definir. A la vera del fogón hay que ver la paisana. A la vera del fogón hay que ver la paisana. Meta canto y guitarreada, meta vino y pasteles de masa que se fríen o se hornean y que tienen un relleno de carne picada, condimentos, aceitunas y morrón. Pastelitos dulces. No, son ravioles. No te das cuenta que son panqueques. Panqueques de carne van a ser. Panqueques de carne. Canelones. ¿Dónde viste canelones de dulce de leche? Pau, pa, pau, pa, pau, pa, pau, pa, pareche, pau, pa, pau. No dialoguen, pau, pa. Hay gente acá. Ouija. ¡Alguna! ¡A la voz de Aura! ¡Everybody! Conocemos de hace rato el gato con relaciones. Gato nuevo es este gato, gato con explicación. Cierta vez se presentó ante el célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero un enigmático caballero de blanca peluca y nobles modales y le encomendó una obra musical para el homenaje póstumo al doctor, al famoso médico doctor Schmerz von Utter, que se llevaría a cabo en los salones de la SOGINOBST, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia. El caballero pagó por adelantado los honorarios del compositor y se despidió sin darse a conocer. Mastropiero compuso entonces la cantata para cuatro voces masculinas titulada Te has ido, oh ilustre, oh abnegado, oh obstetra. La primera voz de esta cantata relata el día en que el abnegado doctor von Utter recorrió 5 leguas a pie para asistir en el parto a una humilde campesina abandonada por su novio. La segunda voz canta acotaciones circunstanciales sobre los hechos narrados
y las dos voces restantes ensalzan las virtudes del difunto. Sin embargo, comenzados los ensayos, Macho Piro decidió suprimir la voz que hacía las acotaciones circunstanciales. El cambio se debía... El cambio se debía a que la solemnidad de las honras póstumas no estaba de acuerdo con dichas acotaciones circunstanciales, que eran del tipo de puje, puje señora, upalalá, listo el pollo, etc. Pero un grupo de notables socios de la Soginops convenció a Mastro Piro de que también suprimiera la voz que relataba la anécdota. Habían surgido... Habían surgido algunas dudas sobre la veracidad de la historia. El doctor von Utter no habría recorrido 5 leguas a pie, sino solo 4 leguas y en un lujoso carruaje. Además, la parturienta no habría sido una humilde campesina abandonada por su novio, sino una rica condesa que además le habría suministrado el carruaje. Este bello dúo conserva el elogio de las virtudes del extinto y se lo sigue interpretando hasta nuestros días, a pesar de una curiosa superstición, según la cual su ejecución acarrea diversas desgracias a los intérpretes. Venganzas, quebrantos económicos, accidentes. Y no solo eso, también súbitos tics nerviosos, temblores, mareos. Pero este dúo no es la obra que hemos de escuchar hoy. Como tampoco llegó a ejecutarse en las honras póstumas al doctor von Utter, ya que nuevamente comparecieron los miembros de la Soginops y acordaron con el compositor que lo mejor sería volver al cuarteto original. Pero con un cambio, en lugar de voces masculinas, ejecutado con instrumentos de viento. Los colegas del doctor von Utter preferían evitar toda referencia a los hechos, ya que se habían confirmado las sospechas. La humilde campesina, en efecto, no era tal, sino la condesa de Regenschmutz. No era soltera, sino casada, y no había dado a luz la noche en que la visitó von Utter, sino 9 meses después. Entonces, Mastro Piero pensó que un cuarteto de vientos no era lo ideal. Y le adicionó instrumentos de cuerda más adecuados para un homenaje. El compositor veía complacido cómo un simple encargo iba en camino de convertirse en una obra maestra. Y esta obra maestra reclamaba la inclusión de un nuevo instrumento, el piano. Por suerte, el enigmático caballero de la blanca peluca y los nobles modales, todavía no había regresado a reclamar la obra concluida. Mastro Piro estaba conforme. Se sentó tranquilamente a revisar lo que estaba componiendo y comenzó a sentir que algo sobraba. Los instrumentos de cuerda. Y el piano también. Él se creía capaz de componer una obra genial, volviendo a la simple formación del cuarteto de vientos. Pero de otros vientos distintos. La obra quedaría definitivamente compuesta para vientos. Ahora Mastro Piro sentía que ya nada sobraba en la partitura, más aún algo faltaba, instrumentos de percusión. No me dejen solo, no me dejen solo. Mastro Piro estaba sumido en sus cavilaciones cuando golpearon a la puerta.
era el enigmático caballero de la blanca peluca que le había encargado la música fúnebre para el homenaje al doctor von Utter. Esta vez el caballero reveló su identidad. Yo soy, dijo, el conde de Regensmut, el marido de la condesa. Y agregó, durante mi ausencia he estado persiguiendo a von Utter para matarlo, pero se me escapó y sigue con vida en alguna parte. Por lo tanto, la ceremonia fúnebre se posterga hasta nuevo aviso. Pero los miembros de la Sojinovs decidieron realizar de todos modos un gran festejo de repudio al doctor Schmerz von Utter. Durante el mismo se ejecutó una pieza que combina los fragmentos descartados por Mastro Piero. La escucharemos a continuación y se titula Pepper Clemens sent the messenger, nevertheless the reverend left the herd. Cuya traducción al castellano es Schmerz el mequetrefe, ese repelente vejete verde. Schmerz von Utter, o doctor, o ilustre profesor, o abnegado, o ilustre obstetra, Schmerz, Schmerz. Thank you.
El conocido pensador Humberto de la Noya dijo en cierta ocasión ante una numerosa y calificada audiencia lo siguiente: la música es tal vez de todas las artes la que implica la mayor constelación de connotaciones plurisignificantes. Algunos comenzaron a retirarse. Un hombre le preguntó si hablaba de la música en general y una señora si se refería a la música en tanto categoría mítica. Incluso varios le preguntaron si se sentía bien. La música, siguió imperturbable mientras la gente seguía yéndose, está cada vez más presente. Música para hacer gimnasia, para trabajar, para comer. Algunos han llegado al extremo de poner música de fondo mientras escuchan música. Y ofuscado dio un golpe sobre el escritorio. En ese momento, un anciano de rostro apacible, que era el único que permanecía en su asiento, con el golpe se despertó y comenzó a dirigirse hacia la salida con de la Noya caminando detrás, leyéndole los párrafos finales de su disertación. En la siguiente obra hemos tratado justamente de revertir el carácter accesorio de la música. Vamos a interpretar, en lugar de una escena acompañada por una canción, una canción acompañada por una escena. En dicha canción, los recuerdos del cantante son escenificados con mímica. Su título, quien conociera a María, a María, a María. Me sentía tan solo que sufría y sufría. Mi trabajo en el teatro no me daba alegría. Mis amigos trataban en mis días más tristes de brindarme consuelo con sus bromas y chistes. Pronto una noche retornó mi alegría, irrumpiste en mi vida, te llamabas María. Descubrí tu figura desde las bambalinas, derrochando hermosura entre las bailarinas. Labios ardientes y tu andar elegante, tu mirar atrayente, tu cabello abundante. De acercarme para saber tu nombre, te encontré discutiendo con aquel otro hombre. Cuando ya te marchabas, ante ti aparecí, te
conté que te amaba, te reíste de mí. Pero al verme sincero me pediste perdón, de rodillas juraste darme tu corazón. Te pedí mil disculpas por mi torpe irrupción y tú llorando insistías en pedirme perdón. Teatro te hablaba, hombre sórdido y cruel al que antes amabas. Era el jefe de escena, hombre pérfido y bajo, que lograba de ellas amor por un trabajo. Sentí una gran pena. Sentí rebeldía. Y como eras ajena, sentí una profunda dicotomía. Ofrecí ya en el parque un vivir diferente y tú callada mirabas las estatuas y fuentes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Daniel. No, no, la luz. Daniel, ¿qué haces ahí, Daniel? ¿Qué estás haciendo? Disimulá. Hacé la fuente, Daniel. Disimulá. Hacé la fuente. La fuente. Hacé la fuente. Mirabas las estatuas y fuentes, y al cesar tu recelo, nuestros labios se hallaron. Las estrellas del cielo más intensas brillaron. Las estrellas del cielo brillaron. Entonces Francisco García encendió las estrellas del cielo. La noche estaba oscura, nos sentamos muy juntos. Pasé mi mano derecha por debajo de tu brazo izquierdo mientras tú apoyabas tu cabeza en mi mano derecha que yo había extendido con la palma hacia arriba y algo flexionada. Y entonces, y en ese momento te pedí que dejaras esa vida vacía, que a ese hombre olvidaras y que al fin fueras mía. Y mi vida fue otra cuando al fin fuiste mía y dejaste a ese idiota de Francisco García. Los orígenes de la música religiosa, según algunos autores, se remontan a un pasado muy lejano. Según otros, se hunden en la prehistoria. La pregunta que surge es, ¿se remontan o se hunden? Ya los pescadores primitivos entonaban fervorosos himnos litúrgicos para obtener una buena pesca, práctica que cayó en desuso porque dichos cánticos halagaban a los dioses, pero ahuyentaban a los peces. Es por eso que los pescadores de la aldea de Rocca Povera, en el sur de Italia, le rezan a San Ictícola de los peces. Y le rezan por una buena pesca en la ermita del santo, situada en plena montaña, donde los peces no puedan oírlos. Rocca Povera depende para su subsistencia de unos pocos cultivos y de su empobrecida pesca, o sea que su economía es típicamente agropecuaria.
Rocca Povera es muy pobre. Es pobre hasta en leyendas. Nunca un milagro, nunca una imagen que derrama lágrimas. No solo a ninguno jamás se le apareció la Virgen, sino que de la iglesia de la aldea desaparecieron varios santos, un cáliz y dos relicarios. Pero los pescadores no pierden la fe. Una vez más, como cada año en su día, se dirigen en procesión, guiados por el cura párroco, a la ermita de San Ictícola de los Peces, para pedirle que esta vez sí atienda sus ruegos. Vamos todos a la ermita de San Ictícola para pedirle una buena pesca. ¡Vamos! ¿Verdad, padre? Desde que le rezamos a San Ictícola cada vez pescamos menos. Lo que pasa es que San Ictícola sabe que entre vosotros hay herejes, perjuros, apóstatas, y por eso está molesto. Padre, si le molesta la apóstata, ¿por qué no se opera? ¡Ah! Ya estamos llegando. Vamos, vamos. San Ictícola de la mar, San Ictícola de los peces, te queremos solicitar que nos des una buena pesca, al contrario que otras veces. No nos vuelvas a fallar, con fervor y con fe te venimos a rezar, pero tú también pon un poco de voluntad. San Ictícola de la mar, San Ictícola de los peces, no nos vuelvas a fallar. ¿Qué pasó? Me mordió la oruga. ¿Qué pasa ahora? ¿Pero qué te pasa? ¿Y vos por qué gritás? Por solidaridad. Hermanos, cada vez hay menos pesca. ¿Y la culpa de quién es? La culpa es de vosotros, porque vivís en pecado. No, padre, vivimos del pescado. Oremos. San Ictícola de los peces, ten piedad de estos pobres pecadores. San Ictícola de los peces, ten piedad de estos pobres pecadores. Te confesamos todas nuestras faltas. Falta ropa, falta comida, falta dinero. Nos retractamos de las ofensas inferidas. Nos retractamos de las ofensas inferidas. A nuestros padres, a nuestros hermanos. A nuestros padres, a nuestros hermanos. Nos retractamos. A los hijos, a los cónyuges. A los hijos, a los cónyuges. Nos retractamos. A los tíos, los primos. A los tíos, sobrinos, los cuñados, los suegros, los yernos, las nueras, los abuelos. Sí, nos retractamos. Se ve que es un retracto de familia. San Ictícola, perdona a estos pecadores, inicuos, impíos, perjuros, perversos, despreciables, degenerados. No le creas, no es para tanto. Ahora cantemos. San Ictícola de los peces, danos pescado abundante. O caeremos en la tentación de la carne.
y la maldición del colesterol. Alabado sea el lenguado y el bacalao, alabao, luz divina la sardina, divina luz a la merluza. Entonemos grandiosos salmos, salmones y loas al atún. Loas atún, loas atún, 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 hombre. Y ahora leeré la vida de San Ictícola. ¿Toda, padre? Sí. Don Ictícola Fiorentini fue un mercader que descubrió su vocación religiosa el día en que casi muere atragantado por una espina de besugo. Su abnegada esposa salvó su vida extrayéndole la espina, pero esos instantes de pánico le causaron una tremenda impresión. Ictícola nunca había visto tan de cerca a la muerte ni a su esposa. Entonces decidió tomar los hábitos, sobre todo el hábito de no comer pescado, y comenzó su prédica, la prédica contra el consumo de todo tipo de pescado. Fue canonizado como San Ictícola de la Mar, protector de los peces, encargado de mantenerlos alejados de las redes de los pescadores. No. ¿Y qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Se puede saber qué estamos haciendo acá? 20 años que venimos a esta roca podrida a rezarle muñequito y ahora me sale... ¡Pero estamos todos locos! ¡Pero escuchemos una cosa! ¡Pero escuchemos una cosa! ¿Pero no, qué no, pasa? No. Lo que pasa es que esto no lo había leído nunca. Era San Ictícola el que nos arruinaba la pesca, ¿te das cuenta? Tan santito que parecía. No, está bien, está bien, está bien. No debimos rogar a San Ictícola. ¿Pero en qué quedamos, padre? Si ruega, porque ruega. Si no ruega, porque no ruega. Hablando de Noruega, ¿se acuerdan de las turistas noruegas que vinieron el verano pasado? ¿Y eso qué tiene que ver? Dejemos la pesca, dediquémonos al turismo. Aprovechemos nuestras hermosas playas, el sol del Mediterráneo que las baña con sus calientes rayos. Así vienen las turistas noruegas que allá se mueren de frío. Pero esas turistas nórdicas son impúdicas. No, noruegas. Y los hombres las espían y luego viene la tentación, los malos pensamientos. Toman sol con el torso desnudo. ¡Oh, no! Esas cosas nunca vienen solas. Y no, vienen de a pares. ¿Qué es lo que viene de a pares, Daniel? La tentación y los malos pensamientos. No. No voy a permitirlo. No insistan. Bueno, está bien. Ya que insisten, que vengan las turistas. Padre, ¿a quién le podemos rezar para que nos mande turistas? Suecas, belgas. Alemanas. Torso desnudo. Sí. Hay una santa. Santa Lola de los lactantes. ¡Hey! Vamos a rezarle para que nos mande turistas. Suecas, belgas y alemanas son mujeres muy complejas.
¡Silencio, alumnos! ¡Silencio, alumnos! Señor Marona, he dicho silencio. Señor director, señorita vicedirectriz, señora presidenta de la Asociación de Cooperas. Cooperadora, cooperadora. Señores profesores, señores padres, señores madres. Jóvenes. ¡Celebramos un nuevo aniversario de la independencia de nuestra República de Feudalia! ¡Un nuevo aniversario porque el anterior ya estaba viejo! Para mí que chupa la vieja. Te venía el colegio. Señor Marona, ¿sí? Dígalo en voz alta si nos reímos todos. ¿Y qué significa independencia? Independencia viene del latín in, que quiere decir adentro, y dependencia, que a su vez proviene de dependencia, o sea, algo que está pendiente, pendiente, pen, poder ejecutivo nacional, y diente, de diente, o sea, doble ente, ente, en, dentro de, y te, bebida que se prepara por infusión. O sea que el poder ejecutivo nacional tiene pendiente tomar el té. Y ahora, en homenaje a Feudalia, ¡cantemos! El séptimo regimiento es de todos. ¡Marona! ¿Tiene un uno? ¿Tiene un uno? ¡Sí! Cantemos la canción de la independencia. Con un ojo puesto en la historia y otro en el presente y otro en el porvenir. Mastro Piero era un apasionado de la investigación histórica. Se pasaba largas horas en la biblioteca de la opulenta marquesa de Quintanilla, cuyos volúmenes le apasionaban. Así supo de la existencia de un enigmático personaje del siglo XV, el adelantado don Rodrigo Díaz de Carreras, hijo de Juana Díaz y Domingo de Carreras. Al principio de su investigación, Mastro Piero creyó que don Rodrigo pertenecía a la misma familia Díaz que las célebres cortesanas Angustias y Dolores Díaz. Pero luego, cotejando ciertas fechas,
comprobó que angustias y dolores no provenían de esos días. Está bien. Maestro Piro ya estaba por abandonar la pesquisa cuando encontró en la biblioteca el manuscrito de un anónimo poema épico inspirado en el diario de viaje del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras. Según el poema, Don Rodrigo había arribado a las costas del Río de la Plata en 1491, o sea, un año antes del descubrimiento oficial de América, lo que por fin explicaba su título de adelantado. El poema describía su heroico periplo hacia el norte del nuevo continente, gloriosa gesta de muchos años que culmina en la isla de Puerto Rico. Deslumbrado por el poema, Mastro Piero lo usó como texto de una de sus obras más célebres, con la que Leloutier finaliza en su recital de esta noche. Cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras, de sus hazañas en tierras de Indias, de los singulares acontecimientos en que se vio envuelto y de cómo se desenvolvió. La obra se inicia con el arribo de Don Rodrigo a lo que luego se denominaría el Río de la Plata. Culmina Rodrigo dura travesía. Se acerca a la costa su fiel carabela después de 6 meses de brava porfía. Desciende orgulloso y con galanura y aclava su espada en la tierra soñada, la tierra del oro y de la aventura. A tierra firme, con nativos pronto dimos. Nos descubrieron, por fin nos descubrieron. Y en convite conocimos sus tolderías. Pasen y vean qué lindas tolderías. Al conocer sus tesoros, despertó mi idea fija. Y al final cambiamos oro por baratijas. Oro por baratijas, ¡qué abuso! ¡Qué trueque tan desigual! Después del canje, Don Rodrigo guardó en un enorme cofre lo que había obtenido. ¡Montañas de baratijas! ¡Tramposos, aprovechadores! ¡Devolved el oro! ¡Minga! ¡Minga! ¡Rescatemos nuestro oro, mis valientes! ¡Con coraje, con la espada, con los dientes! ¡Mi honra está en juego y de aquí no me muevo! ¡Firme! ¡Sin dudar ante el enemigo! ¡Firme, con valor! ¡Firme, Don Rodrigo! Y Don Rodrigo firmó la rendición. Echa andar Rodrigo tras mejor estrella. Leguas y más leguas hacia el rumbo norte. Le siguen sus huestes en la heroica huella a través de montes, de valles, de sierras. Mas destino esquivo encuentra nativos que cantando auguran sus sones de guerra. Somos los indios pampas, muy renombrados. Joyas, collares, mantas, vendemos en el mercado. Y a los que no nos compran, nos los comemos asados. No conseguiréis asustarme tras tan larga travesía. He venido a conquistarles y a vender artesanía. Mi honra está en juego y de aquí no me muevo. Sí me muevo. Y oye Don Rodrigo otra vez al norte, triste, sin su tropa, huye solitario. Descarga del hombro su pesado cofre y haciendo un alto anota en su diario: ayer dimos con un grupo de nativos
y fuimos atacados con todo éxito. He debido proseguir solo esta marcha, ya que los indios decidieron quedarse a comer con los soldados. Digo, a los soldados. Y en varias jornadas de marcha muy dura, llega a una meseta de increíble altura. Llegué a tierras altiplanas, arrastrando con porfía mi cofre de artesanía, magra fortuna. Allí encontré indios buenos que al ver mi traza ruinosa me cantaron una hermosa canción de puna. Duérmase, don Rodrigo, duérmase. Cierre sus ojitos, no los deje abiertos. Duró este arrullo puneño. Rodrigo, agotado por tal cortesía, prosigue su viaje en busca del sueño. El sueño de gloria. Disculpe. Que alienta sus días. Descubrir poblados, conquistar reinados y vender, si puede, las artesanías. Con mis fuerzas casi extintas a vasto imperio llegué. Puse pie en tierra de incas, o sea, hice hincapié. Y llega Rodrigo en día de fiesta. Y vive pompa y boato como non bien cortes nuestras, sacerdotes, oficiantes, nobles jefes, consejeros. Y vive 3,000 guerreros que de poder daban muestra. Esclavos y servidores, y como 10,000 extras. Somos los incas, somos los incas, un pueblo incansable. Nuestras riquezas son incalculables. Abominamos de incautos e incapaces, pero nuestras canciones son todas incantables. La gala imponente del fasto aborigen. Recuerda a Rodrigo su sino glorioso, el noble designio que al viaje dio origen. Y encarando al Inca, anuncia gozoso: artesanías, vasija de barro, ponchos, mates, boleadoras, todo a mitad de precio. Debería usted aprovecharse. Es prendido por 12 nativos. Mas lucha, se zafa y proclama altivo: ¡deteneos! Ignorantes, atrasados, desde hoy quedáis todos conquistados. Mi honra está en juego y de aquí no me muevo. 500 leguas al norte, Rodrigo, un tanto agitado, triste nota que los incas del cofre se han incautado. El cofre que fue en la huida olvidado, abandonado, digamos que fue en verdad tontamente descuidado. Hombre, habráse visto tamaña insolencia, tamaña desvergüenza. Rodrigo vehemente injuria a los incas, pues le han privado de sus propiedades. No hablo de los incas, hablo de algunos que gozan contando mis intimidades y encima me insulta. Pues no, yo no he sido. Sí, yo le he oído. Usted dijo tonto. Dije tontamente. Bueno, parecido. Parecido no es lo mismo, caballero. Es que usted está diciendo falsedades. Me atengo a la historia. Mentiras. Verdades. Y yo no discuto con aventureros. Y yo no discuto con aficionades. Dirá usted aficionados. La rima es lo que me inspira. Yo he dicho aficionades en lugar de aficionados porque usted dijo verdades. Con que yo dije verdades, luego usted dijo mentiras. Terco y duro como una pared.
¿Y eso con qué rima? Con usted, hombre, con usted. ¡Vaya paz! ¡Vaya paz! Don Rodrigo, relator, que la calma no se pierda, que si seguís discutiendo os vais a ir a la... ¡Vaya paz! 500 leguas al norte, prosigo, en un bosque encuentran nativos que cantan y bailan con dulces sonidos. Conozca nuestra cumbia, que es el baile nacional. Visite usted Colombia y su ciudad capital, Bogotá. ¿Colombia? ¿Colombia? ¿Habéis dicho Colombia? ¿Es que ya ha pasado por aquí don Cristóbal? Pues na, de ahora en adelante este país se llamará Rodrigombia. Decidme, nativos, ¿dónde están los tesoros? ¿Dónde están las minas de plata y de oro? No tenemos. ¿Tenéis por aquí piedrecillas brillantes, zafiros, topacios, rubíes, diamantes? No, no, no. ¿Estaño, antimonio, cobre o manganeso? Nada de eso. ¿Carbón, piedra, pómez? No, no es. ¿Botellas vacías? No. ¿Ropa usada? No. ¿Es que no tenéis nada? Tenemos un buen café, aromático y sabroso, café de Rodrigombia. Al ver don Rodrigo que nada consigue, con rumbo nordeste su viaje prosigue. Al llegar cerca del mar rogué que no se extinguieran mis fuerzas, que entonces eran por demás flacas. Me inspiré tomando el nombre de los indios del lugar y en aquel hermoso lar fundé Caracas. Fundé Caracas y acerté a fundarla en tan hermoso valle. Fundó Caracas, acerté a fundarla en tan hermoso valle. Acertó a fundarla y tanto acertó que la fundó en pleno centro de Caracas, que ya estaba fundada y él no lo vio. Bueno, hombre, con la prisa. Los guardias perplejos y algunos paseantes intentan prenderlo y en cárcel ponerlo. Rodrigo protesta, fiero, desafiante. Mi honra está en juego y de aquí no me muevo. Por ante este tribunal se condena a don Rodrigo Díaz de Carreras a la pena de destierro en la isla de Puerto Rico por los delitos de portación de armas y fundación ilícita. Archíveselo a él. Estando el barco al llegar a donde cumplir mi pena, de esclavos oigo un cantar que a negro destino suena. Eso sí, allá tú, acá yo, allá yo, acá tú, allá tú y yo, acá, a Chicoria. Aquí toco yo, aquí toco yo, aquí toco yo, aquí tocaba yo. Mas ni bien pisé tierra firme, fui de pronto conmovido por los ojos renegridos de una morena. Y revivieron mis sueños de viejo conquistador, sed de guerra, del amor que el alma llena. Ya vendrá otra gente a conquistar las Indias. Yo me quedo aquí a conquistar mi negra. Nada
cosa está tan suave como mi negra, que los juncos se bambolean como mi negra, y la música es tan bonita como mi negra, es tocada por todo el mundo como mi negra. Y aquí se acaba la historia de Don Rodrigo y el show, chico. Parece mentira, Carlitos, estamos volviendo. Estamos volviendo, Carlitos, mentira parece. Estamos volviendo después de 20 años, 20 largos años. Tenés razón, Carlitos, fueron 20 años muy largos, de 13, 14 meses. Aunque pensándolo bien, Carlitos, ¿qué son 20 años? Son 240 meses. Gracias. De nada, Carlitos. 20 años. Los años blanquearon mi sien. ¿Una sola? Tenés razón, 200. Pero ahora estamos volviendo, Carlitos. Sí, Carlitos, estamos volviendo ahora, pero... volviendo al lugar que nunca debimos haber dejado. Vuelvo, vuelvo con el corazón herido por los errores de ayer. Carlitos, pensar que hace 20 años me fui sin decir adiós. No te oí bien. Decía pensar que hace 20 años me fui sin decir adiós. ¿No te despediste? Sí, me despedí, pero no dije adiós, dije au revoir. Cuando me despedí, ella se estaba haciendo las trenzas. ¿Cómo estará ahora? Ella habrá terminado. Ella se estaba haciendo las trenzas. Criollita linda. Margarita, muchacha de los ojazos negros, como las quise a las tres. Carlito, vos siempre fuiste un seductor experto, un amante avezado. Sí, avezado. A veces sí, a veces no. Por ejemplo, ¿te acordás de Azucena? Azucena. La conocí, pero nunca la traté. Yo traté, pero no pude. Lo que pasa, Carlitos, es que las mujeres solo nos causan dolor. Tenés razón, Carlitos. Yo vivo penando desde que falleció mi tercera esposa y me quedé solo con dos. ¿Cuánto lo siento, hermano? Mirá, Carlitos, mirá la extraña fascinación que parece surgir de las estrellas. Es cierto, Carlitos. Anoche, después de cenar, me vine solo a cubierta y estuve toda la noche escrutando el cielo. ¿Algo que comiste? No,
Es cierto, Carlitos, el cielo es fascinante. Es un espectáculo inenarrable. Vos lo has dicho, Carlitos, inenarrable. Carlitos, ¿qué quiere decir inenarrable? Es algo difícil de describir con palabras. Pero aunque sea, inténtalo. Es algo difícil de describir con palabras. Pero aunque sea, inténtalo. Es algo difícil de describir. Que es algo difícil de describir con palabras. Pero aunque sea, inténtalo. Mira, Carlitos. Mira cómo brilla el mar, cómo se refleja la luna. ¿Cómo nos sigue la Estela? Esa muchacha sí que te quiere. Pobre Estela. Pobre Estela, y pensar que vos la abandonaste como nada. Tenés razón, Carlitos, como nada. Carlitos. Tiene más fuerza que estilo. Ahí no hace pie. Hablando de abandonos, Carlitos. Perdóname que te lo diga, pero vos también la abandonaste a Beatriz. Beatriz, cuando me fui me dijo, quiero que te lleves este prendedor de recuerdo y yo misma te lo prenderé en la solapa. Quise decirle que yo llevaba puesta solo la camiseta. Nunca lloré tanto en una despedida. Miré tu prendedor y emocionado, solo rogué que estuviera desinfectado. Me fui con tu recuerdo clavado en mí, Beatriz. Tu recuerdo me ha dejado una cicatriz. Uy, perdón, hermano, justo ahí. Carlitos, ¿y te acordás de Encarnación? Encarnación, qué fea que era. Era la encarnación de lo feo. Nunca nadie le dijo te quiero, nunca nadie se le declaró, pobre Encarnación. Salvo aquella tarde de enero que se le declaró el sarampión. Parece mentira, Carlitos. Qué mala suerte hemos tenido con las mujeres. Sí, Carlitos. Es que salvo la madre de uno, son todas unas ingratas. Uno les da su amor y ellas te pagan mal. Algunas hasta se van sin pagar. Es que nosotros somos unos blandos, Carlitos. Nosotros somos unos blandos. Yo, por ejemplo, no puedo ver llorar a una mujer sin pegarle antes. Y somos muy hombres, Carlitos, muy hombres. Y es muy difícil conjugar el ser muy hombre con la tolerancia. No, Carlitos, no es difícil conjugarlo. Yo soy muy hombre con la tolerancia, tú eres muy hombre con la tolerancia, él es muy hombre con la tolerancia. Tenés razón, Carlitos, nunca lo había pensado. Carlitos, ahora que estamos regresando, deberíamos olvidarnos de las mujeres. Deberíamos tratar de vivir de otra cosa. Tratar de vivir del tango, por ejemplo. Por ejemplo, yo llevo 1000 tangos en el alma. ¿Y por qué no los escribís? Porque son horribles. Carlitos, vos ibas a escribir el tango del plomero. El plomero fue al trabajo muy temprano, vio el caño que perdía y se acercó. Sereno tomó el soldador en sus manos y soldó. Tenías razón, Carlitos, tenías razón. Es horrible. Soy un fracasado. No digas eso, Carlitos. No digas eso, Carlitos. Sí, soy un fracasado. Carlito,
Tengo muchos problemas, y no sé si puedo contar con vos. Contá conmigo, Carlitos. Un problema, dos problemas, tres problemas. Gracias, hermano, gracias. Carlitos. Sí, Carlitos. Ya se divisan las luces del puerto. Estamos llegando, hermano. Llegando a la única ciudad que nunca debimos haber abandonado. Volver, volver a verte, ciudad de mi querer. Volver a recorrerte sin odios ni desaires. Volver a ver el brillo de aquel viejo farol. Gozar desde el altillo tus calles y tus aires. Vuelvo, vuelvo. Después de tanta ansiedad. Después de tanto desliz. Vuelvo, vuelvo. A la única ciudad. Siempre fui feliz. Vuelvo, vuelvo. Estoy volviendo a París. Todo eso lo encontrará en Europa y Estados Unidos. Nosotros lo llevamos. Buenos días, señores pasajeros. Les habla el jefe de cabina. En nombre de Fly Airways, les damos la bienvenida a bordo de nuestro moderno jet. La duración aproximada de nuestro vuelo será de 45 horas. Durante el transcurso del mismo les serviremos 6 comidas para que se repartan entre todos. Nos aprestamos a levantar vuelo. Nos encomendamos a ti, Señor, Señor piloto. Ante cualquier emergencia, no pierda la calma, la tripulación le indicará el baño más cercano. Los baños se encuentran afuera, a la izquierda. En caso de una súbita descompresión de la cabina, automáticamente caerá sobre sus cabezas parte del fuselaje. Señores pasajeros, les habla el comandante García. Tengan ustedes muy buenos días. Mi copiloto, el capitán Bernardes, les desea que tengan muy buenas tardes. El ingeniero de vuelo Martínez Roches les desea que tengan muy buenas noches. Bueno, es una pavada. Hoy es un día muy especial para mí porque este es mi primer vuelo. Espero que el mismo sea de su agrado y cualquier duda que pudiera surgir acerca del pilotaje de la aeronave, oportunamente los consultaré. Haremos a continuación una demostración del uso del chaleco salvavidas. Los chalecos salvavidas se encuentran debajo de sus asientos. En caso de emergencia, para utilizarlo, retírelo depositando una moneda en la ranura. En primer término, jale enérgicamente la argolla ubicada a la altura de la cintura. No tan enérgicamente. A continuación, jale la argolla sobre el hombro izquierdo para activar la radiobaliza. Acto seguido, desgarre el pliegue P adosado a la... ¡No! Eso no debe hacerse dentro del avión jamás, porque eso se infla. ¡Corro! Y es peligroso. ¡Corro! ¡Eso es peligro! ¡Cuidado! ¡No puedo salir! ¡Ayúdelo! ¡Es que no puedo salir! ¡Es que no! ¡Se te manda! ¡Vamos, Jesuso!
A continuación serviremos el almuerzo. Se ruega ajustarse el cinturón y pensar, ¿yo puedo comer esto? Señores pasajeros, les habla el comandante García nuevamente. Atravesaremos ahora una zona de aire ligeramente turbulento, por lo que rogamos a los señores pasajeros regresar a sus asientos y abrocharse el cinturón. A los señores pasajeros que se encuentren en los baños, les sugerimos abrocharse el cinturón y luego regresar a sus asientos. El fuego que se ve en el ala no reviste mayor importancia. Rogamos regresar a sus asientos. Rogamos abrocharse el cinturón. Y rogamos al cielo que esto pase pronto. Hemos superado ya la zona de aire ligeramente turbulento. Les pedimos disculpas por lo que acaba de suceder. Lo que ocurre es que en esta zona suele haber viento y este tipo de aeronave no resiste. Pero ahora sí hemos llegado a la cabecera de la pista, así que agárrense fuerte que vamos a levantar vuelo. Pilotos llevan acumuladas cientos de horas de vuelo y sin descansar. Fly Airways, 50 años volando con el mismo éxito, con el mismo prestigio y con el mismo avión. El célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero escribió la música de su ópera Don Juan Tenorio o El Burlador de Sevilla, una de dos. Se identificó plenamente con el personaje de Don Juan Tenorio. Mastropiero se consideraba un gran seductor. Dice en sus memorias: el verdadero seductor no conquista indiscriminadamente. Solo Dios sabe la cantidad de mujeres que no hice mías por el solo hecho de haberse ellas negado. Todo es cuestión de suerte, sigue diciendo. Tengo épocas en que decenas de mujeres aceptan mis galanteos, pero ninguna se me entrega, y épocas en que ninguna acepta mis galanteos. El estreno de Don Juan de Mastropiero fue accidentado. Luego del duelo del primer acto, en el que Don Juan mata al comendador, y cuando Don Octavio ordena a los sirvientes que retiren el cadáver cantando «Llevaos de aquí este motivo de horror», los sirvientes se llevaron al propio Don Octavio. Luego, durante la serenata de Don Juan ante el balcón de la criada, el excesivo peso de la soprano hizo que se desmoronara el balcón del decorado. Y la voluminosa soprano logró evitar su caída colgándose del cortinado. La función quedó suspendida durante una hora y media, al igual que la soprano. Al fin, los acontecimientos se precipitaron, al igual que la soprano. Y la soprano quedó bastante maltrecha a raíz del golpe, al igual que el escenario. Estos incidentes arrojaron sobre el Don Juan de Mastropiero la fama de atraer la mala suerte, confirmada en una reciente representación, durante la cual, en el dúo de Don Juan y su criado, el tenor Cosimo Brigantello perdió la voz repentinamente. Por fortuna, nadie la encontró. A continuación se escuchará, del primer acto de la ópera Don Juan de Mastropiero, justamente el citado dúo de Don Juan y su fiel criado Leporino. Leeremos una breve sinopsis del argumento. Muy breve, una sinopsitis. Dice así: durante el último año, Don Juan ha estado enviando inflamados mensajes a una de sus amantes, la bella Elvira, pero Leporino regresa siempre sin la ansiada respuesta de la dama. ¡Ja, ja, ja!
llevaste mi mensaje. Fue muy difícil el viaje. El puente está vigilado, vigilado, vigilado. Como siempre superaste a los guardias que encontraste. Decidí dar un rodeo. Bien pensado, bien pensado, ya lo creo. Bien pensado, sí señor, bien pensado, ya lo creo. Hacia el bosque dirigiré. Bien pensado, ya lo creo. Hacia el bosque dirigiré. Bien pensado, ya lo creo. Bien pensado, ya lo creo. Ya lo creo, sí señor. ¿Cómo llegaste hasta el bosque? Sin dudar, monté a caballo. Sin dudar, monté a caballo. ¿Qué estás tratando? Sin dudar, monté. Sin dudar, monté. ¿Cómo demonios llegaste hasta el bosque? Un chiquichín, chiquichín, chiquichín. ¿Y cómo atravesaste el río? Eres valiente, fe mía, ¿y cuántos guardias había? Todos venciste. Leporino, pobre amigo, ¿y qué hicieron contigo? Y al final te ahorcaron. ¿Cómo lo lograste acá, tipo? ¿Cómo escapaste a la horca? Por mí palpita, estaba sola, pobrecita. Ya imagino estaría con sus damas de compañía. Se trata tal vez de su paje, dime cómo acogió mi mensaje. Extraño estaría inquieta por mi apasionada propuesta. Estaría nerviosa, estaría angustiada, estaría confundida, estaría. ¿Qué dices? Eso es imposible. ¿Qué dices? Tú mientes, Tribón, tú mientes, Tribón. Nadie se burla
nadie festeja mi derrota. Dime, ¿te parezco un idiota? Yo sigo siendo el burlador de Sevilla, el más grande seductor, el más grande, no lo dudo, el más grande. Sí, señor. Dime cómo es ese hombre, dime cómo es aquel, que ha logrado que mi amada no me fuera siempre fiel. Es que acaso es más apuesto que yo, es que acaso es más astuto que yo. Dime pronto cómo es él, dime más acerca de él, dime pronto quién es él, dime pronto quién es él. A continuación, y finalizando el presente recital de L'Héritier, vamos a ensayar algunos números de la comedia musical que montaremos próximamente. Me quiero presentar a ustedes. Mi nombre es Frank. Me llamo Frank. Frank. Mis amigos me dicen Pancho, pero me llamo Frank. Soy coreógrafo de profesión. Voy a dirigir esta comedia musical. Tengo 26 años. De teatro. Yo tengo 28 ya. Las cosas que se dice de nosotros, los coreógrafos. No falta el que dice que somos bailarines frustrados. Yo no soy ningún bailarín frustrado, soy un coreógrafo. Frustrado. Ahora vamos a hacer una selección de actores bailarines. Tenemos unos aspirantes haciendo precalentamiento. Vamos a ver. 3. Papel en esta comedia musical tiene que ser un excelente bailarín, pero tiene que ser un artista completo. Tiene que tener completud artística. Tiene que saber actuar, cantar, recitar, nociones de mecanografía. Hoy quiero que nos conozcamos mutuamente. Descansen ahora ustedes y tú ponte al medio. Tú, Pelú, ahí al medio. El reflector sobre él, por favor. Dime con voz bien clara, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dime tu nombre. Ah, Dimitri, señor. Dimitri. Sí. ¿Eres buen bailarín? Señor, siempre que bailo dicen que soy un niño prodigio. ¿Qué edad tienes? 40, señor. 40 años, un niño prodigio. Y que bailo como si tuviera 6. Ah. ¿Con quién aprendiste a bailar, Dimitri? Con mi padre, señor. Ajá. Era bailarín del Bolshoi. No. Era un bailarín excepcional. Seguro. Los bailarines del Bolshoi son todos muy buenos. Por eso era excepcional. Este era muy malo. Todo lo que soy se lo debo a mi padre. Él me enseñó todo lo que soy de danza. Nunca olvidaré sus consejos, su apoyo, sus palabras afectuosas. Siempre me decía... ¡Y noche! ¿Te gusta cantar, Dimitri? Sí, me gusta mucho cantar, señor. Yo canto siempre mientras hago mi trabajo. Ajá. Y me siento transportado. ¿Dónde trabajas? En una empresa de transportaciones. ¿Qué preparaste para hoy? Una canción romántica. Ok, Ana María, acompáñalo. No me molesta que no seas bella. No me molesta que no seas hermosa. Que no seas hermosa. Todos tenemos algún defecto, algún pequeño defecto. Y yo quiero cantar a tu belleza y a tu hermosura. ¡Bonito es tu ojo! ¡Bravo! ¡Bravo!
¡Qué bonita canción, Dimitri! Dime cómo se llama. Tienes una mirada única. Tú, adelántate. Ponte ahí donde está la marca. El reflector sobre él. ¿Cómo te llamas? Wang. Seré famoso. Yo quiero lograrlo. Todos me reconocerán. Yo quiero lograrlo. Las mujeres se me echarán encima. Yo quiero lograrlo. Dime, Wang, ¿tú cantas? Sí. ¿Bailas? Bueno. No, no, sí sabes. Sí sé bailar. Cuéntame cómo te iniciaste en la danza. Bueno, al principio yo estaba muy desorientado. Tenía muchas dudas. Ay. Típico de Géminis. Pero después, por suerte, mi mamá, mis hermanas, unas tías con las que me crié, me apoyaron muchísimo. Todo lo que soy se lo debo a ellas. Entonces me inscribí en la academia de danza y ahí aprendí. Ok, muéstrame qué aprendiste en la academia. Angélica, acompáñalo, por favor. ¿Por qué bailas solamente con la mitad del cuerpo? Ah, sí. Yo dejé el curso por la mitad. Tú, por favor, adelántate. Dime cómo te llamas. Me llamo Dick García. Dick García. Pero me dicen Ganzúa García. ¿Ganzúa? ¿Dónde aprendiste a bailar? En la prisión estatal. Debo lograr este papel. Debo cambiar de vida. No quiero volver allí. Ese trato inhumano, esas órdenes, esos gritos, esa horrible comida. No, no quiero volver a casa con mi mujer. Ok, Ganzúa, ahora vas a cantar. El reflector sobre él. Sí, 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 cantaré todo, todo, todo. Quiero que cantes el tango, Marco. Ah, una canción. Ya no eres mía, ya no eres mía, ya no eres, ya no eres mía, ya te vendí. Ahora cada uno de ustedes recitará algún poema. Ven, empieza tú. Tu nombre es Wang. Sí. Nombre chino. No. Wang José. ¿Qué preparaste para hoy? Un soufflé de queso. ¿Qué preparaste para la escena? Y para la escena lo que sobre del soufflé. No me voy a pasar el día en la cocina. Para la escena, ¿qué vas a recitar? Sí. Voy a recitar el monólogo de la obra de teatro La invasión de los bárbaros. Con B grande. No, no bárbaros, invasión con B chica. La invasión de los bárbaros de William R. Ehol. ¿Quién? William R. Ehol. ¿William qué? No, no, lo que pasa es que es inglés. Entonces se pronuncia. Pero se escribe Smith. Y el monólogo dice así. Pueblo de esta valerosa ciudad. Un enemigo feroz y sanguinario rodea nuestras murallas. Pero estamos aquí para decirles, no nos conquistarán.
las conquistarán. No nos conquistarán. Gansúa, ven aquí, por favor. La goma de mascar. ¿Te llamas Dick García? Dick García, sí. ¿Dick solo? Dick B. García. ¿Por qué Dick B? ¿Qué es B? Es que antes ya había un Dick A. García. ¿Qué vas a recitar? Unos artículos del Código Penal. ¿Qué poema? ¿Un poema? El poema es uno muy famoso. La pobre viejecita. Perfecto, escuchamos. Pobre viejecita, tiene frío. Refugióse aterida bajo el puente mientras cae la nieve sobre sus níveos cabellos. Y la pobre viejecita, pobrecita, tiene frío. Bueno, bueno, solamente es un poema. Ese era el poema que iba a recitar yo. Ok, los felicito, quedan los tres contratados. Ustedes reúnen las condiciones para tener un papel en la comedia musical. La historia es la de un grupo de bailarines jóvenes, esbeltos, que se enfrentan plagado de idiotas. Ustedes harán el papel de idiotas. Canten la canción de los idiotas que Eduviges los va a acompañar. 5, 6, 7, 8. ¡Vamos, Dimitri! ¡Juan Mansúa! He nacido para bailar y solo hace fracasar. Sinvergüenza, me pecado, profesor, mi cara.